Okay, good afternoon. Hello. Hello, how are you? I'm fine. Okay, good. All right, very good. Welcome, bienvenidos. Bienvenidos acá a la clase, okay? Ya vamos a comenzar. Ya aprendieron cómo revisar el micrófono, right? Ya, más o menos. Okay, very good. Hay una opción ahí por donde está la opción de micrófono que dice, creo que dice ingresar a la reunión con el audio. Okay. Si están en la computadora o en un laptop, les da la opción que dice microphone y pueden revisar su micrófono. Ah, dice llamar a través del audio del dispositivo. Uh-huh. Very good. So to make sure that your microphone works. All right. ¿Listos? Okay, so alguien estuvo aquí, creo que casi todos estuvieron aquí ayer. ¿Alguien no estuvo aquí ayer? ¿Alguien primera vez ahora que está aquí en la reunión esta? ¿Ah? Pueden hablar, bueno, no tengan miedo, pueden participar. Esta es una reunión abierta. Buenas noches. Yo, Maribel, es primera vez. Ayer okay. No pude porque estaba trabajando. Ok, Maribel, ok. ¿Quién más? ¿First time? Solo Maribel. Ya lo, el resto estuvo aquí ayer. ¿Ah? Okay, okay, Maribel. Let me share my computer with you, okay? I think that everybody has this email, pero solo quiero repasar aquí el contenido de este correo, que es lo que ustedes tienen que... Let me see, for example. Este es nuestro grupo, okay? Hay un correo que dice online course details. Ok, que son detalles de curso. Dice inglés principiante, módulo 1. Ok, y aquí están los detalles del curso. Creo que ustedes recibieron algo similar. Aquí está el código del grupo de nosotros. Ok, ese código es importante para cuando ustedes van a llenar su inscripción para el siguiente módulo o también para ingresar al grupo de WhatsApp. Aquí está el contraseña de Zoom. Ok, creo que ustedes recibieron también un contraseña de Zoom. También está la conferencia de Zoom, el link. Si quieren ingresar a través del correo, solo le dan clic aquí. O si no, van a Zoom y buscan allí este código. Ingresan este código en Zoom. Ok, eso los tira a la reunión. Alguien preguntó ahí si podíamos mandar el link. Está bien, no hay problema, pero... algunas veces yo no voy a poder mandarles el link. Por eso les estoy enseñando aquí dónde está. ¿Ok? Esto cayó en el correo electrónico. Esto no cayó. No me cayó. ¿Este correo no le cayó? No. A mí tampoco no me ha caído ese correo. No, tal vez no es igual como este, sino que simplemente es un correo detallándole esta información. Por ejemplo, a mí no me ha caído ninguno donde detalle el usuario de Zoom, ni password de Zoom. Tal vez Zoom no, porque yo tengo una cuenta corporativa, pero okay. Por lo menos los detalles del curso, los horarios, ¿alguna información? Permíteme, voy a revisar. Sí, tienen que revisar sus correos porque tal vez posiblemente está ahí. Yo revisé ahora en la noche y no tenía nada de eso. ¿Cómo los notificaron a ustedes? ¿Cómo ustedes se dieron cuenta de que iban a ingresar aquí con esta academia, este tiempo, con este grupo? ¿Cómo se dieron en cuenta los mensajes de WhatsApp? Pero este grupo se abrió ayer lunes. Este grupo de WhatsApp. ¿Estaban solo ustedes en un grupo separado antes? Yo tenía uno que era de grupo, que estaba todo. Luego me mandaron uno personalizado donde me mandaron el lead para poder entrar a la reunión.
Ok, no, pero yo digo el grupo de WhatsApp al cual ustedes, el que estamos usando ahorita nosotros, ese grupo de WhatsApp se creó el lunes. Mi pregunta es si antes de eso, ustedes recibieron alguna información de inglés corporativo. Se recibieron unos correos electrónicos, pero ahí la mayoría cayeron en los spam o los no deseados, por ahí lo pueden buscar. Muchas gracias, José. Ahí está. Usted le dio cabal. Ahí. Exactamente. Fíjense que por veces se va a spam como correo no deseado. Eso es normal, porque si ustedes no tienen esa persona en sus contactos, muchas veces, como es de una empresa, va a spam. Entonces, revisen su spam. Posiblemente está ahí. ¿Okay? Sí, porque a mí me mandaron 10 el mismo día. Exacto. Que mandan ahí, primero está el link a la plataforma y después está que el curso al cual lo asignaron dentro de la plataforma, etcétera. Sí, me extraña que no han recibido nada. Si no, pues no se preocupen, ya nos vamos a ir adaptando, pero posiblemente está en su spam. Las coordinadoras estaban pasando por medio de un grupo de WhatsApp que ellas habían creado toda la información esta para ingresar a este grupo de WhatsApp y las videoconferencias. Ah, por eso es que nos acomodamos y nos buscamos en los spam. Exacto. Porque sí, a mí me dieron ahí. Sí, gracias, José. Gracias por aclarar. Por eso dice la compañera que ella estaba recibiendo la información en el grupo de WhatsApp. Pero ese grupo de WhatsApp es uno que se creó en lo que ustedes ingresaban al programa. ¿Ok? Correcto. Y ahora tenemos otro grupo de WhatsApp, el cual es el curso de principiantes ahorita, el que estamos ahorita tomando nosotros. El cual yo soy el teacher y la clase es aquí todo de 9 a 10, lunes a jueves. Ok, solamente para aclarar, porque algunos me están preguntando dónde está la información. Entonces, en esa información está aquí para ingresar al grupo de WhatsApp. Usted solo le da clic aquí y ya está invitado al grupo de WhatsApp. Yo no le tengo que mandar una invitación, sino que usted ya está invitado, solo tiene que aceptarlo. También aquí está la lista de reproducción para los videos de YouTube. Esos son los videos de clase, los cuales yo los voy a subir allí. ¿Ok? ¿Vieron el que les mandé la mañana? Ese es el primero. Son 16 clases, son 16 videos que yo voy a subir a esa playlist. ¿Ok? Son varios grupos de esta academia. Entonces, nosotros tenemos uno asignado solamente a nuestro grupo. ¿Ok? Y a través de este link ustedes pueden ingresar o como hice ahora que yo les mandé el video en el grupo de WhatsApp. También está este link que dice URL del curso, es decir, este es el link que me lleva a la plataforma de inglés corporativo. Si le doy clic aquí, me va a abrir la plataforma de inglés corporativo donde yo voy a trabajar aquí en este módulo. Ahí tengo todo el material de estudio. ¿Ok? So, solamente quería repasar eso rapidito. Ayer lo hicimos, lo vimos en más detalle. Pero para los que es primera vez que se incorporan a la reunión, solamente quería detallar ese correo. ¿Preguntas? ¿Ah? ¿Questions? ¿No? Ok, very good. So, nuestro curso es este, Inglés Corporativo. Aquí estamos, sección 1. ¿Cuántas secciones son? 5. Ayer hablamos que eran 5. Entonces, ¿cuántas vamos a hacer aquí de lunes a jueves? Esta hora que tenemos juntos. Una y un poquito más de la otra. Una y un poquito más, cabal. Son 5 secciones. ¿Tenemos cuánto tiempo juntos? ¿Cuánto va a durar este módulo? 40 horas son. 40 horas, ¿qué significa en días o semanas? 4 semanas. ¿Ok? 4 semanas. Vamos a estar reunidos nosotros siempre el lunes a jueves de 9 a 10. Entonces vamos a abrir la primera sección. Ah, perdón, ¿y las pruebas? ¿Dónde están las pruebas que vamos a hacer?
¿Dónde están las pruebas? ¿Cómo van a realizar las pruebas? Hay una en la sección 3, creo, y la última en la sección 5. Correcto, Marcos. Está aquí todo en la plataforma, ¿verdad? Alguien me preguntó si le tenemos que entregar un homework a usted, teacher. No, no, no me tienen que entregar nada. Todo el trabajo está aquí en la plataforma. ¿Okay? So, entonces, hay pruebas durante las secciones. Ustedes van a ver una cosa que dice Knowledge Check para probar allí, pero también está este examen de la mitad, se llama Midterm. ¿Okay? Tiene como 4 o 5 secciones y también está el examen final. Después de la sección 5 que dice Final Exam, hay como 5 o 6 secciones ahí también. ¿Lo ven? Y allí viene su nota de mínimo. ¿Cuál es el mínimo para pasar? 8. 8, que es un 80%. ¿Verdad? Y completar el 85% de la plataforma. Okay. Teacher, tengo una pregunta. Ajá. Yo estaba trabajando en la plataforma, en la sección 1, y uno, cuando menciona sobre los números de teléfono, ¿verdad? Para identificar los números, hay un número que no lo da el audio. Cuando Miller, en la sección 1. Ok, ya vamos a ir allí, William. Te prometo que esta semana vamos a cubrir los números. Cuando lleguemos allí, vamos a ver ese video. ¿Okay? Yo creo que el audio no daba ese número, ¿verdad? Se pasaba directo a Michael. Ok, pero ayer ese video es solo escuchar, ¿verdad? Allí no tenías que hacer nada, sino que solamente escuchar. Sí, correcto. ¿Verdad? Escuchar, pero después estaba para que nosotros anotáramos los números, como un medio examen, le voy a hacer una práctica. ¿Vale? Ok, very good. So, let's go to section 1. Section 1, the first activity we did yesterday, right? Lo que estuvieron aquí ayer, hicimos la activity, right? So we were talking about greeting, right? ¿Cómo puedo introducirme con una persona? Okay? So I'm going to play the audio. Okay? I'm going to play the audio. This is what we did yesterday. Hi everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. Okay, very good. So basically, it was only an introduction. Era una introducción, ¿verdad? Solamente era para poder ustedes practicar. Ayer hicimos la práctica, estuvimos hablando, varios participaron. All right, so let's go to the next section. I want to go to lesson 1.3. Okay, this lesson is about the pronouns. Okay, so antes de que le voy a enseñar mi presentación. Yo trato de hacer una presentación que complementa lo que está en el video. All right, very good. So, in English, we're going to learn here for this section, I think section 1 and 2, we're going to focus on subject pronouns and adjective pronouns. All right? So, these are very simple, right? What is a pronoun? ¿Qué es un pronombre? ¿Cuál es el propósito de un pronombre? ¿Por qué lo usamos? Para referirse a una persona o un objeto. Exacto. Que para tomar el nombre propio, ¿verdad? En vez de decir, Mr. Johnson, how are you, Mr. Johnson? Y siempre repetir, Mr. Johnson, Mr. Johnson, Mr. Johnson. Entonces, mejor digo, how are you, you, okay? So, for example, The pronouns in English, the ones that we're going to use the most is I. Repeat after me. Say I. I. Simplemente es la letra I. But in English, it's I. Repeat.
I. Okay. You use this when you're talking about you. Okay. For example, lo que tú tienes o lo que tú eres. Okay. I have a shirt. Okay. I have a shirt. I have a shirt. Okay. Now, what happens if I want to show the shirt? Te voy a enseñar esta camisa. Te voy a decir que es mía. Then I have to use the possessive. Now I say, my shirt is green. Do you see the difference? I have a shirt. My shirt is green. Okay? Now, what about you? You have a book. Okay? Or you can say, your book is new. Okay? He. Estos son los singulares masculino y femenino. Se usan mucho. He. He has a pillow. He has a dog. He. Él. Estoy hablando de él. Y en posesivo, his. His. Ya lo vamos a usar. She has a dog. Possessive. Her dog is small. It. It has a bone. Its bone is old. We. Aquí me estoy incluyendo yo. En un grupo de personas. We. We have a bird. Our bird is noisy. You. And your. You have a house. Your house is big. Estoy hablando otra persona. They. I'm talking plural. Un grupo de personas plural. They have a car. Their car is slow. Okay? So, this is the subject, pronoun, and possessive adjective. Okay? So, let's do a practice. For example, usemos right now, let's use the, let me go to the worksheet. Let's work on this one. Okay? So, help me finish this one. Okay? Número uno ya se la dieron. It says, Bill is happy because he is having fun. Bill es masculino, singular. Entonces uso he. Okay? Now, B, the children go to school. ¿Cuál puedo usar aquí? We. Allí me estuviera incluyendo we yo. They. Pero como estoy hablando de un grupo de niños, which one do I use? They. They. Okay. Very good. No se olviden. Le voy a... Perdón, aquí está. Remember, estamos aquí en la primera fila, subject pronouns. I, you, he, she, it, we, you, they. Okay? I, primera persona, you, segunda persona, singular, you, he, tercera persona, singular, she, tercera persona singular. It. Para hablar de una cosa o de una mascota. We. Me estoy incluyendo yo. En ese grupo de personas. You. Puede ser en forma plural si me estoy dirigiendo a un grupo de personas. Or they. Okay. A group of people. Okay. ¿Preguntas? Questions? No? Okay, let's go to the practice. Ahora sí, vamos a la práctica. The children go to school. They are learning math. Very good. Okay?
Ah, creo que tengo que jalar esto, si no me equivoco. It's in the blank. Ah, okay. No problem. Ahí está. Okay, they. C. Our class learned in Wellspring. Our class, nuestra clase. Nuestra. ¿Cuál voy a usar? I, we, or they? We. 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 Very, very good. Porque estoy hablando de nuestra clase. We. D. The monkeys eat bananas. Blank. Love the taste of them. You. They. You. I. You. They. Estoy hablando de the monkeys. I'm speaking about the monkeys. They. Okay, porque estoy hablando de un grupo. Uh-huh. E. Mrs. Sarah loves cheese. Blank plans cheese. To join the cheese team. She. We. She. ¿Verdad? Because Mrs. Sarah is feminine. She. F. Mr. Tim always organizes his desk. He. It. Pero aquí no hay it. Aquí hay they, you, he. 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 Very good. He. La persona. He is very neat. Very good. The students cooperate with the teacher. The students or students. I. We. She or we? We. No. Yes. We. I. We. Is I. We. We are. No, students is plural. No puede ser I. I. Yeah. We. Look. We. Mira lo que dice aquí. We are a team. Somos un equipo. We. Nosotros. Yes, very good. H, my friends are learning English at home. My friends. Blank, work hard. Estoy hablando de un grupo. They. They. Very good. They work hard. Okay, so let's repeat. I, you. I, you. He, she, it, we, you, they. Okay. ¿Por qué existe you dos veces? Una es singular y otra plural. Yes, very good. One is singular, one is plural. Imagine like this. Imagínese así. El teacher entra al salón de clase y él dice, how are you? Today. Le está hablando a toda la clase. ¿Cómo están ustedes? Pero si el teacher sale después de la clase y ve solamente a un estudiante y le pregunta, how are you? How are you? ¿Cómo estás tú? Entonces usó el mismo subject, the same subject, only that one is plural and one is singular, but it's the same. You understand? Yeah. So se puede usar singular o plural. All right, very good. Okay. So, almost finished. Ahorita solo estamos practicando, okay? Now, hay una segunda práctica, ¿lo ven aquí? Okay? Esa la van a hacer ustedes en grupos. Yeah. Okay? Esa la van a hacer en grupos. Este link se lo voy a pasar en WhatsApp. Okay? Cuando vayan a la worksheet, cuando lleguen a la worksheet esa, en esa worksheet ustedes pueden escribir inmediatamente en la worksheet. Sea en su teléfono o en su computadora. ¿Ok? So no tienen que descargar la worksheet ni nada. Después. So, si quieren, pueden hacer toda la worksheet de nuevo en grupo. ¿Ok? Y así vamos a ir practicando. So, how many people we have? 17 people. ¿Ok? Let's go to groups. Grupo pequeño, así de dos o tres. ¿Ok? Now, reglas para ir a los grupos. Número uno, tengo que estar en Zoom para recibir y ver la invitación para ir al grupo.
Número dos, le tengo que dar clic y aceptar esa invitación para ir al grupo. Ahorita nos vamos a dividir. Número tres, no se salga del grupo hasta que yo lo saque o yo prácticamente voy a cerrar el grupo. ¿Ok? So vamos a estar ahí unos 10, 15 minutos. ¿Ok? No se salga porque ay, me da pena, me voy a salir. No. ¿Ok? En el caso de que se desconecte, simplemente ingrese otra vez. Yo voy a ver que usted acaba de ingresar otra vez y lo voy a poner en otro grupo. No lo puedo poner en el mismo grupo, pero sí lo puedo poner en otro. ¿Okay? Y número cinco, participate. Participen hablando. ¿Okay? So let's go to groups. Okay. Okay, acepte la invitación, please go to the group. José, acepte la invitación, por favor, para ir al grupo. La actividad que nos mandó al... Ok, al ¿vieron el link? Se lo puse en sí. WhatsApp. Dice liveworksheets.com. Sí. Ok, click sí. on the link. And then it's going to open the worksheet. And you can finish the second section there. No lo veo. Está en WhatsApp. No lo veo ahorita. Ahorita busco. Está en WhatsApp. Ahorita lo veo. ¿Vanessa lo encontró? Ya lo tengo. Ok. Aquí está. Ok, very good. Son dos ejercicios, ¿no? El primero ya lo hicimos. Ajá, vamos al segundo. Pueden hacer el segundo. Ok. Ok. Vamos por la B. Sí. Hagamos una cosa. La segunda parte no la han visto todavía en la plataforma. Pero si quieren, hagan toda la hoja. Hagan primero los que vimos ahorita, los subject pronouns, y después van a ver los object pronouns. ¿Ok? Ok. Entonces vamos a repetir. Los van a aprender también en este módulo, solo que aquí en esta hoja aparecen como un poquito adelantados, pero está bien. Si lo pueden hacer, excelente. Aparecen juntos. Ok. Va Vanessa con el B y yo el C para no enredar. Sí, está bien. Ok. Empiece. The children go to school. They are learning math. Ok. Our class learn in the world prince. I answered a question. The teacher is me salí del otro grupo por querer compartir la pantalla. No problem. Se quedó Griseida, creo, y Brenda. La dejaste. Sí, okay. Qué bueno. Don't worry, no problem. Ok, so, vaya, la hoja que les mandé está en WhatsApp. No sé si ya la encontraron. ¿Ya le dieron clic? Sí, ahorita la tengo abierta. Ok, so, aquí hay dos temas. El primero es subject pronoun. Ese es el que aparece en esta primera sección. Y después está object pronouns. Object pronouns aparecen en este módulo, solo que más adelante.
Pero si quieren tratar de hacer las dos, denle. Ok. ¿Con cuál nos quedamos? La F, ¿verdad? Uh-huh. Después de Word. ¿Ella trabaja qué? Fuerte o duro. Fuerte, ajá. Fuerte. Ah, ok. Teacher, nos corrige si hard significa fuerte, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Strong o hard? Hard. Hard. Puede ser en el contexto, allí como difficult. Okay. Difícil, algo así. Uh-huh. Algo difícil. Ok, gracias. Okay. El C es difficult, Junior. Decide, thank you too. Him, ¿o no? Se refiere a él, sería, no es his, teacher. Aquí es him. Uh-huh. Aquí no tiene him. Es him. Him. Oh. Ok. No, es que yo me recordaba que era his. No sé si estoy equivocado. Es que fíjate que yo no me di cuenta que esta segunda parte de esta hoja habla de los object pronouns. Los object pronouns no son lo mismo que nosotros vimos que eran los possessive adjectives. Pero uh-huh. Sí, sí los van a aprender en este módulo, solo que están un poquito más adelante. Okay. Pero sí es parte de lo que van a ver en este módulo. So, si pueden hacerlo, denle. Sí, okay. No, yo creí que era en este, por eso creí que uh-huh. Tal vez había un error acá, pero ya. Yeah. It's him. It's him. Uh-huh. Mm-hmm. We go to school. ¿Y qué significa trip? Trip is like when you go, for example, from here to Guatemala for vacations. Como un paseo. Un paseo, exacto. Ah, ok. Este caso, teacher, se refiere a objetos, más que todo. Cuando se refiere a object pronoun. Como que estamos organizando en la escuela ese viaje o ese paseo. Uh-huh. Sería ahí. Correct. Object pronouns es, si tú recuerdas un poquito las reglas de gramática, el español, no son iguales 100%, pero aplican. Al inicio de la oración siempre ponemos el sujeto y al final de la oración ponemos el objeto. Entonces, si tú ves, hay una que está allí con letras negras y ese es el sujeto. Entonces, tú tienes que buscar el objeto que es equivalente a ese sujeto. Uh-huh. Porque el it significa objeto, ¿verdad? Cuando uno se refiere a una cosa. Uh-huh. ¿Cuál estás? ¿Qué letra? La D. We go on a field trip. The school organized the trip for. Entonces, si tú ves, we es el sujeto. ¿Cuál es el sujeto de we? Nosotros. Us. Uh-huh, nosotros, cabal. So, in English, is us. Ah, ok. Así como de la E, ¿verdad, teacher? Que sería it, porque se está refiriendo a una sola, ¿verdad?
Yes, let me see. It Porque says, como ellos, más plural, ¿va? There is a scary monster. I am afraid of it. Cabal. Uh-huh. It. Now, este it no existe en español. Nosotros usamos él. Uh-huh. But in English, it's not the same. Por eso no puedes traducir literalmente 100% de inglés al español, porque por las reglas gramáticas no encajan. Uh-huh. For example, cuando estamos hablando de un perrito, él, decimos él es uh-huh. mi perrito. But in English, it's not the same. You say it. Generaliza, ¿va? Yes, uh-huh. In English, it's more specific. Cuando en este caso el team significaría el plural de esta digamos de este adjetivo. Uh-huh. Sí, porque es como de ellos. El us es cuando estoy incluido yo. Uh-huh. El team, el siguiente que está ahí. Uh-huh. Me queda la duda, ese es, sería como el plural. They ride the bus. The bus driver stops for them. For them. Them. ¿Y ese them qué significa? Eso es lo que es ellos. Ellos. Y el us es nosotros, ¿va? Uh-huh. Es el que usaron en el D. En el ejemplo D. Uh-huh. Okay. Que va con we. Con we, sí. Pero en este caso, en el F, they va con them. Ok. Sí, no es como... Sería como obvio poder ocupar cualquiera de ambas. Porque her, digamos, estaríamos hablando de el lapicero o el. Pero como es un objeto, sería ir. It. Mm-hmm. You have to use it. The pencil is lost. I need it to write a sentence. Sí, ahí cuando se refiere a objeto, ¿verdad? Mm-hmm. So, exacto. Sí, por eso tú no puedes traducir 100% al español. Porque en el español sería... El lápiz se perdió. Uh-huh. Lo necesito. Okay. Uh-huh. Entonces, sí, in English, you cannot translate. cada lenguaje tiene sus reglas específicas. So, here, one of the rules is that when I'm talking about an object or a mascot, una mascota, I say it. It, okay. Así como en la última sería me, porque uh-huh. estoy hablando de yo. Yes, I answer a question. The teacher is happy with me. Uh-huh. With. Uh-huh. El teacher está feliz conmigo, algo así. Uh-huh. Yes. Uh-huh. Uh-huh. Pero eso casi no se saben usar, ¿o sí? Es que esto casi no los había visto yo. Sí, no los han visto, pero están en la sección 2 de esta lección. Perdón, de este módulo. Ah, ok. Lo van a ver. Sería lo de la siguiente semana, ¿va? Sí, si no me equivoco, no sé si está en la 2 o en la 4 de este módulo, pero sí, ustedes van a ver. Son 5 categorías de pronombres. Son 5 categorías. Les voy a poner una foto en WhatsApp para que puedan ver las 5. Pero las que van a ver en este módulo son 3. Son subject, possessive, and object. Uh-huh. ¿Cuándo o en qué momento, por ejemplo, voy a ocupar din, que es el derivado de they, o they, por ejemplo, que es el derivado también de they? Uh-huh. Normalmente, si tú notas algo, en ese ejemplo, todo ese que completaron ahorita, del A hasta el H, el subject, ¿dónde está?
El subject, el sujeto, ¿dónde está? Al principio. Al principio, cabal. ¿Y dónde está el object? Al final. Al final. Y esa es la regla. Ah. Ahí está, pero tiene otra explicación, pero quiero que veas simplemente que el okay. subject es la persona que está hablando, el objeto es la persona que recibe esa acción. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Ya, ya vamos a refrescar todas esas reglas otra vez. Pero sí, nota algo, que el subject va al principio, el object va al final. Yo en esta prueba me confundí porque no las había visto realmente. Ni en la plataforma, por eso no las entendía muy bien. Sí, son 5 categorías de pronombre en el inglés. Y bueno, prácticamente ahora viste 3. Con agregar subject, possessive adjectives y los object pronouns. Okay. Así van a ir poco a poco. Les voy a poner un cuadro en WhatsApp para que vean todos los pronombres. Aunque, como les repito, solo vamos a ver 3 en este módulo. Ok. Me dice que ya se va a acabar el grupo, 20 segundos. Sí, ya vamos a regresar. Ah, ok. Okay, very good. All right, let's go to the next section in this class. Okay, esta va a ser la tercera lección. Ya hicimos la primera, que era el repaso de la introducción. And then hicimos los pronombres. And now we're going to work on the alphabet. Okay, now, before I go to the next section, let me show you, okay? Esto es un cuadro de pronombres en el inglés. Son 5 categorías, okay? En este módulo vamos a ver 3 categorías. Vamos a ver subject pronouns, possessive adjectives, and object pronouns, okay? So, se los pongo ahí en WhatsApp por si quieren estudiarlos ustedes. Pero en este módulo vamos a ver 3. All right, very good. I want to go to the next section. The next section in the exercise here, in la plataforma, the next exercise is 1.6. 1.6 is the alphabet. The alphabet. Let's do a practice. Let's do a review. Tal vez ya se lo pueden, ya lo han hecho. Okay. Yo tengo una forma bien interesante para que se me quede el alphabet. Es a través de una canción. Okay. So, le voy a poner también el grupo de WhatsApp. Esta canción a mí me la enseñaron y Nunca se me olvidaron el alphabet con esta canción. ¿Listos? Ok. Solo si se pueden poner en mute. Pónganse en mute. Si pueden cerrar su micrófono. Ok. Perfect. All right. So I'm going to sing the song. Y también se la voy a mandar en WhatsApp para que quede ahí también y la puedan escuchar. All right. So let's look at the alphabet. All right. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, N, Z. Esa es la canción del alphabet. All right? Repeat it. Sing it. Se la puse en WhatsApp. All right? So that you can listen to it. Si quieren escuchar este video, está en YouTube, así, nuestra playlist. All right? So, I want you to repeat after me. Okay? Repeat. Say A. 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 B.
B. B. B. C. 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 D. 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 F. 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 G. 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 H. 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 I. 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 J. 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 K. 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 L. 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 M. 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 N. M. O. 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 P. B. P. No, no B. P. 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 Q. 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 R. 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 S. 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 T. 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 U. 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 V. B. B. No. No B, sino que tiene como un sonido así como V. V. Estoy como, estoy mordiendo los labios de abajo. V. 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 Tienen que sacar los dientes de adelante y V. Mordiéndose así suavecito los labios de abajo. V. 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 Sí. W. 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 X. 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 Y. 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 D. D. Z. D. No, dijeron D, de dedo. No, Z. No. Z. 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 Alguien dijo una T. No. All right. So, listen to me. Cierren su micrófono. Listen to me. And you can repeat. Pueden repetir ahí con el micrófono cerrado. A. 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 B. B. C. C. D. D. E. E. F. F. G. G. H. H. I. I. J. J. Si quieren, se fijan en el alphabet, en las letras que yo tengo, para que puedan identificar la letra y el sonido. J. K. K. L. L. M. M. N. N. O. O. P. P. Q. Q. R. R. S. S. T, T, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z, Z. Okay? Very good. So, nos quedan como 11, 12 minutos. Vamos a hacer esta actividad. Worksheet, okay? Alphabet. So, le voy a compartir el sonido, okay? So, the exercise is like this. You have to put the letters together, okay? Ellos van a decir las letras y yo las voy a poner en orden. Y después voy a identificar el animalito con ese número. Por ejemplo, ahorita estamos en la número, el número uno. C, O, W. Do you hear? O. O, W. C,
O, W, ¿va? En este caso ya las puse en orden, pero van a estar así. C, O, W. C, O, W. ¿Ok? ¿Qué quiere decir cow? Aquí van a aprender vaca. So, ¿dónde está la vaca? Number right here. So, I'm going to put number one. Right there. Okay. Now, the next one. Number two. C-A-T. Ah, ¿qué dijo? Repeat. C-A-T. A-T. C-A-T. What is that? Cat. Cat. Where's the cat? El último a la derecha. Thank you. Number two. Okay, very good. Next. D-O-G. D-O-G. ¿Qué dijo? D-O. D-O-G. D-O-G. What is that? Dog. Where's the dog? Right here, right? Aquí está el perrito. Number four. P I G. P I G. P A G. P A. No, listen. P E E E. No, esa letra no es I ni es A. Es P I G. J. No, listen. P I G. Es P I J. I-G. Very good. Okay. The last, another one. L-I-O-N. Repeat. L-I-O-N. ¿Qué dijo? L-I-O-N. El L-I-O-N. O-N. L-I-O-N. What is that? A lion. Number five. All right. Very good. Now, esta hoja se la voy a mandar para que ustedes puedan terminarla en WhatsApp. Es como un trabajito extra, ¿ok? No tiene nada que, pues sí, tiene que ver con el tema de la plataforma, pero no es como la responsabilidad que tienen con la plataforma. Su responsabilidad primero es con la plataforma, pero esto les va a ayudar como algo extra para reforzar. ¿Ok? So, I want to show you something. Con esto termino. One more thing. In English, it is very difficult el tema de las vocales. ¿Ok? Es bien difícil. ¿Por qué? Porque las confundimos. ¿Vieron ahí que algunos confundieron la I with A, with E? Decían I, E, A, y no era ninguna. All right, because in English, the vowels sometimes is different from Spanish. For example, ¿cuántas vocales tenemos en español? Cinco. A, E, I, O, U. Okay? But in English, the sounds are different. Okay? A, E, I. O, U. U. Y en algunos casos, Y. Y in English también es considerada como una vocal. Repeat. A. A. E. E. I. I. O. O. U. U. Y. Y. Una vez más, un poquito más rápido. A. A. E. E. I. I. O. O. U. O. U. U. Y. Y. Okay, very good. Let's see. La primera persona que veo aquí. Sara, can you give me number one? How do you, give me the letters. Así una por una. Give me the letters that you see there. Number one.
la voy a hacer más grande. Hey. Uh-huh. I. Yes, ajá. E. Yes, ajá. O. No, why. Oh, why. Okay, next. O. Uh-huh. Why. Uh-huh. I. Ahí está, lo hizo. Very good. Okay. Thank cuesta you. Un poquito. Cuesta porque el sonido, the sounds of the vowels in English and Spanish. Okay, let's see, another person. ¿Quién está aquí? William. Okay. Can you do number two, William? No te escucho porque tenés el micrófono apagado. Mute. A. I. E. Y. O. U. E. Very good, William. Number three, let's see, Jose. Jose Cuadrón, are you there? Okay, okay. Ready. O, A. No, uh-uh. Well, I, O, I, A, I, Y, U, E, I. Yeah. Perdón. I, yeah. Yes, because the sound, porque los sonidos son como casi lo opuesto en español. All right. Uh-huh. Repeat. O. O. I. I. A. A. I. I. Y. Y. U. U. E. E. Yes. E. Let's see. Another person. Nestro, are you there? Yes, teacher. Number four. Y, A, no. No. Y, I, A, E, O, I. I, very good, excellent. Vanessa, can you do number five? Yes. E, I. No, A. A, I, I, A, E. Yes, very good. It's difficult, but you can do it. Let's see, another person. Let's see, ¿qué más tenemos? Brenda, are you there? Brenda, no sé si tiene su micrófono apagado. Okay, Reginia, are you there? Number six. Can you do number six? Recuerden, si quieren hablar, tienen que abrir su micrófono, si no, no lo vamos a escuchar. Okay, another person, let's see. Criseida, number six. I, A, I, O, U, I. Yes, very good, ahí está. Okay, let's stop right here, all right? ¿Qué hicimos ahora para repasar? Hicimos the conversation that we practiced yesterday. Also, we worked on the subjects, okay? Aquí está la foto de los subjects that we practiced, okay? Now, vamos a practicar tres: subject, possessive, and object pronouns. Subject pronouns, I, you, he, she, it, we, you, they. Okay? Normalmente estos siempre están al inicio. Possessive adjective. My, your, his, her, its, our, your, their. Okay? Y después ustedes en el ejercicio vieron que habían pronouns. Okay? Por eso les puse la foto de todos los pronombres ahí en WhatsApp. Para ir como estudiándolo, ¿verdad? Pero en este módulo vamos a ver tres. Subject pronouns, possessive adjectives, and object pronouns. Finalmente hicimos el alphabet. Hicieron el ejercicio. Bueno, la canción se la dejo ahí en WhatsApp para que ustedes la puedan ver.
Después hicimos el alphabet, repeating pronunciation of the alphabet. And then we worked on the vowels, la vocales, que is very important for you to vowel. Now, tomorrow we're going to do a conversation with the alphabet, okay? All right, very good. So we'll continue tomorrow. Questions? Preguntas? Entonces, ¿qué deben estar haciendo? Ahorita pueden, esta primera semana pueden terminar la sección 1. Para que, porque ustedes se dan cuenta que es bien fácil. Pueden hacer una sección en un día. Pero yo les voy a dar como algo extra en cada tema para que ustedes vayan como practicando más. All right? Questions? It's okay. No? Okay. Very good. All right. So I'll see you tomorrow then, okay? Have a good night. Good night. Good night. Good night. Okay. Excellent.